عبد العزيز ابن عبد الله ابن علي ابن حسن ابن زيد ابن علي ابن أبي طالب إن عرب comúnmente conocido como عبد العزيز الحسني es uno de los famosos eruditos de la progenie del imam Hassan la pasa con él y un narrador conocido de hadices. عبد العزيز الحسني vivía en la época de los imames infalibles y tuvo la oportunidad de ver al imam Riza, al imam Javad y al imam Hadi la pasan con ellos. Se ha narrado que antes de que falleciese vino ante el imam Hadi la pasa con él y le declaró sus creencias a ver si tenía en su corazón la fe correcta. Su santuario se encuentra en la ciudad de Rey, cerca de Teherán, la capital de Irán. Se ha mencionado en algunos hadices que la recompensa de visitar su tumba es igual a la recompensa de visitar la tumba del imam Hussein, la paz sea con él. عبد العزيز vivía en la época en que los chiitas estaban bajo la opresión de los abbasidas. Al igual que sus padres, عبد العزيز siempre fue perseguido por los gobernadores de la época y aunque practicaba taqiyya y disimulaba su fe durante su estancia en Medina, Bagdad y Samarra, fue perseguido por los califas abbasíes Mutawakkil y Mu'taz. Hay diferentes informes sobre cómo عبد العزيز الحسني concluyó en la ciudad rey. Según algunos registros, iba camino a Mashhad para visitar el santuario del imam Riza, la pasa con él, y decidió quedarse en rey con el fin de ocultarse de los agentes gubernamentales. Hay otros informes que dicen que el imam Hadi la pasa con él le había ordenado emigrar de Samarra a la ciudad rey debido a la persecución que tenía sobre él y al peligro de ser asesinados por Mu'taz, el califa abbasí de aquel entonces. Ahmad ibn Muhammad ibn Khalil Barghi narró la historia como sigue a continuación. Escapando del sultán, عبد العزيز الحسني llegó a la ciudad rey y se escondió en el sótano de la casa de un chiita. Él solía adorar en ese sótano, ayunaba durante el día y pasaba la noche rezando y adorando a Dios. A veces salía de la casa sigilosamente para ir a visitar la tumba de los descendientes del imam Kazim, la pasa con él. Siempre estaba en ese sótano y poco a poco la noticia sobre su presencia fue difundida entre todos los chiitas hasta que mucha gente llegó a conocerlo. Muhaddis Nuri escribe respecto a él: عبد العزيز era un hombre piadoso, conocido por su confianza, su veracidad y su conocimiento en la religión. En un viaje a Samarra, عبد العزيز fue ante el imam Hadi la pasa con él y le presentó sus creencias para comprobar la fe en su corazón. El imam le respondió: «Oh, Abu al-Qasim, por cierto que eres nuestro amigo y has aprendido de nosotros la misma fe que Dios te preferencia». Se ha narrado de Abu Himad Razi, un compañero del imam Hadi la pasa con él, que dijo: «Fui ante el imam Hadi en Samarra y le hice algunas preguntas acerca de la licitud y prohibición de algunas cuestiones. Cuando estaba a punto de salir, él me dijo: si tienes alguna pregunta acerca de las cuestiones religiosas, puedes preguntar a عبد العزيز الحسني y mándale mis saludos».